Bienvenidos al canal Cápsula del Tiempo. Hoy veremos qué es Thor. ¿Qué es Thor? El nombre Thor puede referirse a varios componentes diferentes. Thor es un programa que puedes ejecutar en tu ordenador y que te ayuda a mantenerte seguro en Internet. Te protege haciendo rebotar tus comunicaciones a través de una red distribuida de repetidores administrados por voluntarios de todo el mundo. Evita que alguien que esté viendo tu conexión a Internet se entere de los sitios que visitas y evita que los sitios que visitas se enteren de tu ubicación física. Este conjunto de repetidores voluntarios se llama la red Thor. La forma en que la mayoría de la gente usa Thor es con el navegador Thor, que es una versión de Firefox que corrige muchos problemas de privacidad. El proyecto Thor es una entidad sin ánimo de lucro que mantiene y desarrolla el programa Thor. Historia. El proyecto Thor INC se convirtió en una ONG 501(c)(3) sin ánimo de lucro en 2006, pero la idea del enrutamiento de cebolla comenzó a mediados de los años 90. Al igual que los usuarios de Thor, los desarrolladores, investigadores y fundadores que han hecho posible Thor son un grupo diverso de personas. Pero todas las personas que han estado involucradas en Thor están unidas por una creencia común: los usuarios de Internet deben tener acceso privado a una web sin censura. En la década de los 90, la falta de seguridad en Internet y su capacidad para el seguimiento y la vigilancia se hicieron evidentes, y en 1995, David Goldschlag, Mike Reed y Paul Syversen, del US Naval Research Lab, NRL, se preguntaron si había alguna forma de crear conexiones de Internet que no revelaran quién estaba hablando con quién, ni siquiera a alguien que pudiera monitorear la red. Su respuesta fue crear y desplegar los primeros diseños de investigación y prototipos de enrutamiento de cebolla. El objetivo del enrutamiento de cebolla era que hubiera una forma de utilizar Internet con la mayor privacidad posible, y la idea era enrutar el tráfico a través de múltiples servidores y cifrarlo en cada paso del camino. Esta es aún una sencilla explicación de cómo funciona hoy Thor. A principios de la década de 2000, Roger Dingeldin, un recién graduado del Massachusetts Institute of Technology, MIT, comenzó a trabajar en un proyecto de enrutamiento de cebolla NRL con Paul Syversen. Para diferenciar este trabajo original en NRL de otros esfuerzos de enrutamiento de cebolla que comenzaban a aparecer en otros lugares, Roger llamó al proyecto Thor, que significaba The Onion Routing. Poco después se unió al proyecto Nick Masiussen, un compañero de clase de Roger en el MIT. Desde su inicio en los 90, el enrutamiento cebolla se concibió basándose en una red descentralizada. La red necesitaba ser operada por entidades con intereses y suposiciones acerca de la confianza diversos, y el software debería ser libre y abierto para maximizar la transparencia y la descentralización. Es por eso que en octubre de 2002, cuando se implementó inicialmente la red Thor, se publicó su código bajo una licencia de software libre y abierta. A fines del 2003, la red tenía aproximadamente una docena de nodos voluntarios, principalmente en los EU, además de uno en Alemania. Reconociendo el beneficio de Thor para los derechos digitales, la Electronic Frontier Foundation, EFF, comenzó a financiar el trabajo de Roger y Nick en Thor en 2004. En 2006 se funda el Thor Project, INC, una organización 501 sin ánimo de lucro, para mantener el desarrollo de Thor. En 2007, la organización comenzó a desarrollar puentes con la red Thor para enfrentarse a la censura, como la necesidad de sortear los cortafuegos gubernamentales y que sus usuarios puedan acceder a la web abierta. Thor comenzó a ganar popularidad entre los activistas y los usuarios expertos en tecnología interesados en la privacidad, pero aún así era difícil para las personas con menos conocimientos técnicos, por lo que a partir de 2005 comenzó el desarrollo de herramientas más allá del proxy de Thor. El desarrollo del navegador Thor comenzó en 2008. Al hacer que Thor fuera más accesible para los usuarios y activistas de Internet, el navegador Thor resultó ser una herramienta instrumental durante la Primavera Árabe desde finales 2010.
no solo protegió la identidad de las personas en línea, sino que también les permitió acceder a recursos críticos, redes sociales y sitios web que estaban bloqueados. La necesidad de herramientas de protección contra la vigilancia masiva se convirtió en una preocupación fundamental gracias a las revelaciones de Snowden en 2013. Tor no solo contribuyó a la denuncia de Snowden, sino que el contenido de los documentos también confirmó que, en ese momento, no pudieron romper a Tor. La conciencia de la gente sobre el seguimiento, vigilancia y censura puede haber aumentado, pero también lo ha hecho la preponderancia de estos obstáculos a la libertad de Internet. Hoy en día, la red tiene miles de repetidores administrados por voluntarios y millones de usuarios en todo el mundo. Y es esta diversidad la que da seguridad a los usuarios de Tor. Nosotros, en el proyecto Tor, luchamos todos los días para que todos tengan acceso privado a un Internet sin censura, y Tor se ha convertido en la herramienta más poderosa del mundo para la privacidad y la libertad en línea. Pero Tor es más que simple software. Es un trabajo de amor producido por una comunidad internacional de personas dedicadas a los derechos humanos. El proyecto Tor está profundamente comprometido con la transparencia y la seguridad de sus usuarios. ¿Para qué usa la gente Tor? Aunque los desarrolladores de Tor crearon originalmente el software con fines militares, se ha convertido en una herramienta que puede ser útil para todos, especialmente para aquellos que tienen algo que ocultar o que por otros motivos se beneficiarían del anonimato en Internet. Muchos periodistas y activistas políticos lo usan para evitar ser procesados. Por lo general, estos viven en países donde las autoridades pueden castigarlos por sus ideas y las opiniones que quieren compartir en Internet. Del mismo modo, los periodistas usan Tor para proteger a sus fuentes. Si una fuente no quiere arriesgarse a ser revelada, puede enviar información confidencial a través del navegador Tor. No solo los que suministran información, sino que en Tor también encontramos a los consumidores. Muchas personas usan el navegador Tor para acceder a contenido georrestringido, saltarse la censura y visitar webs concretas. Después de todo, muchas páginas, como las de la Dark Web, no serán visibles cuando uses un navegador normal, como Safari o Firefox. Otro grupo conocido de personas que usan Tor son los denunciantes. Por ejemplo, uno de los usuarios y defensores más importantes de Tor es Edward Snowden, quien reveló documentos sobre programas de vigilancia clasificados en los Estados Unidos. Del mismo modo, Tor puede ser usado por empleados para exponer secretos de empresas o del gobierno o abordar actividades ilícitas o inmorales. El lado oscuro de Tor. Si bien todo esto puede parecer muy positivo, no todo el mundo usa Tor para lo que podríamos llamar una causa noble. Por ejemplo, muchos hackers y ciberdelincuentes usan Tor para permanecer en el anonimato mientras realizan sus negocios ilegales. Tor es especialmente útil para los delincuentes, ya que proporciona acceso a la Dark Web. Esta parte oscura de Internet contiene múltiples redes ilegales, como el antiguo mercado ilegal Silk Road. Este solía ser una vasta red donde la gente compraba y vendía todo tipo de artículos ilegales, como drogas ilegales y armas de fuego. En resumen, muchos delincuentes usan Tor para evitar ser atrapados cuando realizan sus actividades ilegales. Tor no solo se usa para conseguir el anonimato como usuario de Internet. Con Tor, también es posible alojar webs que solo son accesibles para los usuarios de Tor. Como tal, cualquier web alojada usando la red Tor no será indexada ni encontrada por los motores de búsqueda más populares como Google y Bing. Esto hace que formen parte de la Dark Web. ¿Es legal Tor? El uso de Tor en sí es completamente legal en la mayoría de las jurisdicciones, especialmente en el mundo occidental. Sin embargo, tal y como mencionamos, algunas personas usan Tor para actividades ilegales debido al anonimato que el software les ayuda a conseguir. El uso de Tor no hace que estas actividades sean menos ilegales. Por lo tanto, queremos aconsejarte que te abstengas de tales prácticas.
limitaciones de la privacidad y seguridad de Tor. Tor es útil, pero sin duda tiene sus imperfecciones. Navegar con Tor no es tan anónimo como podrías esperar. Aunque los desarrolladores de Tor están trabajando constantemente para mejorar su protección, su software ha sido descifrado en el pasado. Tor ha enfatizado que no se ha violado su red ni su sistema, sino más bien navegadores individuales. Sin embargo, aunque esto podría dar a los usuarios un poco más de tranquilidad, todavía demuestra que Tor no es perfecto como medida independiente de privacidad. Con la ayuda de proveedores de Internet, los cuerpos de seguridad pueden, a veces, exponer la identidad de los usuarios de Tor. Sin embargo, solo lo hacen de forma selectiva. Cuando ocurre algo sospechoso, las organizaciones oficiales pueden probar este método para exponer una web o a un individuo. Mientras cumplas con la ley, deberías estar bien. Sin embargo, debes darte cuenta de que usar el navegador Tor, que muchos asocian con actividades ilegales en la Dark Web, puede hacer que las autoridades estén más inclinadas a intentar rastrearte. Más privacidad no significa más seguridad. La privacidad no necesariamente equivale a seguridad. Tor no puede garantizarte que estarás a salvo de ciberataques y ciberdelincuentes mientras usas un navegador. La red Tor es increíblemente difícil de hackear, lo que se amplifica por el hecho de que se trata de un software de código abierto. Sin embargo, lo mismo no es cierto para tu navegador, que es relativamente fácil de hackear. Incluso los ataques de intermediario todavía son posibles en Tor con la ayuda de los ISP. Afortunadamente, los desarrolladores de Tor son más que conscientes de estos riesgos y trabajan constantemente para mejorar el software de Tor para que los usuarios puedan protegerse de forma más sencilla. Si quieres usar Tor, siempre asegúrate de descargar su versión más reciente. Está claro que Tor tiene sus limitaciones, pero también es cierto que trabajan constantemente para conseguir un mejor y más seguro software. Solo podrás beneficiarte de esto si mantienes tu sistema lo más actualizado posible. Espero les haya gustado el video, no olviden compartir, darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.